Hola, bienvenido. Yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a hacer este precioso cuadro reciclando tablas de madera. ¿Quieres aprender a hacerlo? Pues a continuación te enseño cómo. Vamos a empezar pintando las tablas con esta pintura a la tiza en color rústico. Las vamos a pintar por delante y por detrás. A continuación vamos a aplicar cera en crema con un paño en las esquinas de cada tabla. Una vez aplicada la cera, dejaremos pasar un rato para que se seque. El siguiente paso será pintar las tablas con pintura a la tiza en color susurro, que es un beige muy clarito. Ya se ha secado la pintura y a continuación vamos a lijar cada una de las tablas para hacer el decapado. También la voy a limpiar con un paño para quitar el polvito que va quedando después de lijarlas. Las letras que van en el cartel tienen que ir al revés. Las voy a dejar en mi página de Facebook para que podáis descargarlas. Como veis, al ponerla sobre la madera quedarán al derecho, pero para hacer la transferencia tienen que ir al revés. Es muy importante que la fotocopia sea en papel y tinta láser. No podemos hacerla una fotocopia casera porque la tinta no es compatible con el producto de transferencia. Así que tenéis que ir a una copistería para que os hagan una fotocopia láser. Y ahora vamos a recortar las palabras y las vamos a separar eliminando lo más posible de la parte blanca del papel. Vamos a dejar lo mínimo de papel y dejar la palabra recortada. Para la transferencia vamos a utilizar un producto especial para transferencia. Previamente había aplicado el producto sobre el papel y ahora lo aplico sobre la madera. Ponemos el papel encima del producto y con los dedos le damos para que se quede bien pegado. El producto se aplica en la zona donde está la tinta del papel y lo ponemos boca abajo sobre la madera. Hacemos esto en cada una de las tablitas. Una vez pegados todos los papeles, lo vamos a dejar secar 24 horas. Transcurridas las 24 horas, aplicamos agua con un spray y vamos a retirar la pulpa de papel. Como veis en la imagen, aplicamos un poquito de agua con un spray y con movimientos suaves, circulares, vamos retirando la pulpa del papel. Muy suave para no retirar lo que es la imagen. Muy suavito, vamos retirando todo el papel. Si es necesario, volvemos a mojar para seguir retirando la pulpa del papel. Para el decoupage voy a utilizar diferentes servilletas de flores. Voy a recortarlas y les voy a quitar las capas blancas de detrás. Y ahora vamos con el decoupage. Vamos a utilizar pegamento mate para pegar las servilletas. Aplicaremos el pegamento por encima de la servilleta con pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Para el decoupage siempre tenemos que utilizar un pincel ancho y plano. Y de la forma que estáis viendo en la imagen vamos a ir decorando cada una de las tablitas, poniendo un ramito de flores en cada una de las esquinas. Para envejecer un poco el trabajo vamos a aplicar con un paño un poquito de betún de Judea. Ya tengo todas las tablas preparadas y ahora lo que voy a hacer es pegarlas una con otra con silicona caliente. Si tienes alguna cola de carpintero extra fuerte, también puedes utilizarla. También voy a poner cola de carpintero por la parte de detrás de las tablitas y para reforzar la unión voy a pegar tres trocitos de goma eva.
Si tienes trocitos de madera pequeño, de este tipo así de las cajas de frutas, también por ejemplo los puedes pegar. La idea es reforzar la unión de las tablas para que no se separen, pero con la goma EVA da muy buen resultado, así que no tenéis que ningún problema. Si lo hacéis de esta manera no se os van a separar. Como colgador voy a utilizar un trozo de cuerda y lo voy a pegar también con silicona caliente y voy a reforzarlo con dos trocitos de goma EVA para que se sujete muy bien y no se vaya a soltar. También podéis utilizar colgadores metálicos, de estos que van con tornillitos pequeños, pero bueno, yo no tengo, así que voy a utilizar esto, que ya lo he hecho en otras ocasiones y da muy buen resultado, no se despega ni se cae. Y aquí tenemos el trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado y si es así, no olvides dejarme un comentario, darle al like y compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo en la cajita de información del vídeo todos los enlaces a los productos que utilizo y un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. También tienes en mi página de Facebook las letras para que puedas hacer este trabajo. Y ya nada más, me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.